para poder también tener algo en las comunidades que sea al servicio a la sociedad. Apoyen a esta fundación porque en realidad es algo muy difícil que está pasando. Imagínense si fue, pudo haber sido en este estado, que y pues sí necesitan mucha ayuda. Muchas gracias. ¿Son de acá de San Cristóbal? De Veracruz. Bueno, Veracruz se une a esta situación que está suscitando en Guatemala, ¿verdad? Desde San Cristóbal de las Casas se está encabezando este apoyo, esta colecta de ayuda humanitaria, precisamente a través de la Fundación Dr. Manuel Velasco Suárez, a través de la Asociación Nacional de Locutores de México. Así que les pedimos que se acerquen. Tenemos un poco más de una hora y ya estamos reuniendo productos. Ya estamos tocando el corazón de la sociedad que nos visita, todos los turistas de la sociedad sancristobalense, pero además también ya están en espera de este concierto que va a iniciar en un momento más con nuestro amigo Ángel. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres. Despiértalas con una serenata. Precisamente el día lunes, en las primeras horas, directamente de San Cristóbal de las Casas, y nos vamos a Guatemala a entregar de mano estos productos. Así que no vayan a quedar pensando de que ya se fue a la despensa o que no saben en dónde se quedaron los productos. Definitivamente no. Estas asociaciones son muy serias. ¿Alguno de ustedes conoce la Asociación Nacional de Locutores de México? Ahí trabajamos locutores, ahí nos desarrollamos, ahí llegamos a la sociedad a través de los micrófonos. Bueno. Nuestra ciudad noble de San Cristóbal de las Casas. Esperamos a Jacob o a alguien de la representación de la Fundación Dr. Manuel Velasco, por favor, para hacer la entrega de estos reconocimientos a nuestros amigos. Bueno, a nombre de la Fundación Manuel Velasco Suárez, primeramente agradecerles por su aportación. Ellos no trajeron agua, pero trajeron su talento. Y yo quiero agradecerles con un aplauso, una vez más, por favor. La Fundación Manuel Velasco Suárez hace entrega de este reconocimiento a New Dance por su valiosa participación en este evento de recaudación de víveres para los hermanos de Centroamérica. Valeria Guadalupe. Valeria, muy bien Valeria, pasa adelante y Valeria baila así. Llegó papá. Venga. Esas palmas que se escuchen. Todas esas palmas de ustedes que están disfrutando esto. Así.
¡Así! Así. Un fuerte aplauso para Giovanna. Venga con las palmas. Una vuelta, Giovanna, una vuelta. Así. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Venga, ya, venga! ¡Fuerte el aplauso para él! Thank you.
buenas noches, yo soy Joaquín Navarro. Un gusto poder asistir a este tipo de eventos, que nos inviten. Nosotros estamos ubicados en calle 5 de febrero, número 12A. Si nos ubicamos de aquí donde estamos, estamos a cuadra y media. Y tenemos otra sucursal en Ciudad Real, es calle Felipe Ángeles, número 5, a un costado de la clínica del Issste. Nosotros como grupo llevamos 8 años. Hemos ido a concursar a la Ciudad de México, a la ciudad de Villahermosa y a Cancún, es el próximo concurso que nos espera. Tratamos de siempre divertirnos, divertir a ustedes y no bailar para nosotros, bailar para ustedes, porque ustedes son nuestro público y a quien le debemos estar acá. Gracias. Así es. Y bueno, muy buenas noches. Quiero comentarles que en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo. Si le, bueno, despedimos a... Gracias, que se escuche fuerte el aplauso para los New Dance. Si te quieres presentar y tu radio también.